Muy bien. Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras y tenemos con nosotros a Juan Ortiz. Juan Ortiz es un refutado historiador que ha hecho, bueno, pues algunos trabajos muy interesantes y lo tenemos hoy aquí por primera vez, después de 7 años en este programa, en tono de mea culpa de no haberlo traído antes, pero bueno, no se ha dado el caso. Y lo más curioso es que él trata uno de los temas para mí más interesantes y desde luego de los que denotan la grandeza de esta la nación española. Juan Ortiz ha escrito un libro y bueno, ha publicado un libro, ¿no? Estoy seguro que ha escrito más cosas, pero publicar últimamente, recientemente, ha sido un libro sobre López de Figueroa, maestre de tercio y un hombre que en su momento y con su tercio dio horas de grandeza para la corona de Castilla, para la corona de España. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que hablemos con el autor, Juan Ortiz. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches, Juan Antonio. Pues muy bien, muchísimas gracias por entrevistarme. Y para mí es un placer estar contigo y además es una oportunidad para dar a conocer el personaje de mi libro, que digamos que ya forma parte de mi vida porque llevo muchos años trabajando con él. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible bueno, cómo es posible? Es posible porque ha sucedido, pero el panorama español en el siglo XVI, en el siglo XVII, está plagado de grandes héroes, de grandes hombres que sirvieron a Castilla, a Aragón y a la nación española, y que, como López de Figueroa, pues son de esos ítems que están ahí que no podemos olvidar. Pero ¿por qué Juan Ortiz eligió precisamente a este maestro de campo? Bueno, hay dos motivos fundamentales por los que lo he elegido. El primero es un motivo profesional, puramente profesional, porque yo soy infante de marina y López de Figueroa fue uno de los maestres de campo que mandó tercios especializados en un tipo de guerra que aparece de forma nominal en los años en los que él estaba luchando, ¿no? En tiempo de Carlos V ya se sintió la necesidad de tener unidades que fueran capaces de combatir no solo en la mar, sino también desde la mar, porque era preciso conquistar, ocupar y defender enclaves en el norte de África, los llamados presidios, y para eso se necesitaban unidades que estuvieran adiestradas a combatir desde la mar, además de ser capaces de combatir en la mar, desde galera a galera y desde la mar, desde galera a tierra, ¿no? Entonces, por un lado, pues yo encuentro en el origen de las unidades de infantería marina, aquellos tercios que estaban especializados en este tipo de lucha que aparece, como digo, en tiempos de Carlos V y que se desarrolla también en tiempos de Felipe II. Tenemos ejemplos muy claros de este tipo de operaciones anfibias, ¿no? Por ejemplo, la toma del Peñón de Vélez, la toma del Peñón de Vélez en 1564 fue una operación anfibia en la que participó López de Figueroa cuando aún era capitán, pero luego, siendo maestre de campo general, participó en la campaña de Portugal cuando hubo que someter a las islas que se habían declarado en rebeldía en las Azores, y aquello fue una operación anfibia en toda regla, con una serie de técnicas y de procedimientos que digamos que se asemejan mucho a los que se llevan a cabo actualmente, ¿no? O sea que por un lado elegí a López de Figueroa por una cuestión profesional, pero por otro lado también elegí a López de Figueroa por una cuestión reivindicativa. Es decir, lo que tú comentabas antes de esos personajes que en España están olvidados, que son héroes, auténticos héroes, y que han escrito páginas de oro en nuestra historia, y sin embargo, pues aunque se les conoce, no han tenido el reconocimiento suficiente que estuviera a su altura o a la altura de los hechos que ellos llevaron a cabo, ¿no? Entonces te encuentras, por ejemplo, pues que Bartolomé de las Casas, que fue un traidor a España porque mintió en los datos a las muertes de los indígenas en la conquista de Nueva España, que pues este hombre tiene una estatua en Sevilla, ¿no? Tienes, por ejemplo, Lutero, que llamaba a España la ramera del Papa, que odiaba a los españoles y que además era
un auténtico xenófobo, porque bueno, nos llamaba marranos y nos llamaba mamelucos. Este hombre tiene una calle en un pueblo de 20 habitantes de la provincia de León. Y podemos seguir, solo eso por nombrar coetáneo, ¿no?, de López de Figueroa. Pues si te sales de ese periodo del siglo XVI o incluso dentro del periodo del siglo XVI, pues tenés a José Martí, que impulsó la rebelión de los cubanos contra España, o los llamados libertadores, Simón Bolívar y San Martín, que expropiaron todos los terrenos que tenían los españoles y mataron a todos los que se encontraban en su camino. Pues todos estos, Bolívar tiene una estatua en Madrid, en el Parque del Oeste. Tiene otra estatua en Sevilla, en el Parque María Luisa. Lutero, como te he dicho, tiene una calle en un pueblo perdido del corazón de la meseta. Y José Martí tiene un monumento en el Paseo de la Habana de Madrid. Es decir, que sin embargo, pues te encuentras con gente de primer nivel, héroes de primer nivel del siglo XVI, como el Duque de Alba, no tienen ningún reconocimiento en España, no tienen ninguna estatua. Juan de Austria, para ver una estatua de Juan de Austria te tienes que ir a Mesina, a Italia, porque aquí no la hay. Farnesio ya ni te cuento, porque encima Farnesio no era español, pero luchó bajo la corona española y tampoco tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, este es el segundo motivo por el que elegí a López de Figueroa. Es un motivo reivindicativo, porque considero que los hechos y las hazañas que él llevó a cabo a lo largo de su vida, que fue toda su vida dedicada a combatir, pues se merecían que por lo menos sea conocido y, a ser posible, reconocido. Bueno, vemos a un personaje como López Figueroa, como tú bien dices, la madrastra España. Yo muchas veces cuando me digo, no, la madre España, no, la madrastra España, precisamente porque sus mejores hijos, pues jamás les reconoce lo que han hecho, no sé por qué. Y tiene que ser la voz popular, como ha pasado con Blas de Lezo, quien consiga que se le ponga una estatua, pero eso sí, en un rinconcito dentro de ese centro de Madrid y casi por suscripción popular, porque desde luego lo que es el Estado español, el Estado es una cosa y la nación es otra, el Estado español le da absolutamente igual sus mejores hijos. Y bueno, a mí me gustaría saber, dentro de la evolución de tu libro, de cómo es tu libro por dentro, el desarrollo del mismo, porque hay quien arranca ese desarrollo de los libros en los cuales se cuenta la biografía de personajes importantes cuando el personaje ya es maduro, pero mi pregunta es, ¿arranca tu libro antes de que Lope de Figueroa sea un personaje importante? ¿En qué punto de su vida consideras que es importante empezar? Bueno, yo he procurado hacer una crónica cronológica, por decirlo de alguna manera, de su vida. Lo que pasa es que los aspectos personales de su vida se conocen muy poco, ¿no? Porque, como decía Ortega y Gasset en ese magnífico prólogo del libro de la vida del capitán Contreras, decía que los hombres de acción no solían escribir sus memorias porque ni les preocupaba el futuro, ni les apesadumbraba el presente, ni rememoraban el pasado. Entonces, el hecho de que López de Figueroa no haya escrito sus memorias, pues nos priva de una información muy importante en lo relativo a su aspecto personal, ¿no?, su aspecto familiar, etc. Sin embargo, sí se conocen las campañas en las que participó, pero no porque él nos haya facilitado esa información, sino porque se puede encontrar en los archivos. En los archivos se puede encontrar mucha información sobre las campañas de las que participó y en la forma en que lo hizo, ¿no? De su vida personal, pues realmente se sabe bien poco, ¿no? Así como hay otros maestres de campo de la época, Bermúdez de Santiso, Domingo del Toral, que sí escribieron sus memorias, pues de López Figueroa se sabe quiénes eran sus padres, se sabe algo de su familia. Era el segundo de cuatro hijos de este matrimonio Figueroa-Pérez de Barrada. Y entonces, pues se sabe que nació en Guadix, se sabe aproximadamente su fecha de nacimiento, entre 1540 y 42. Se sabe pues que muy joven, siendo todavía un mozo de 15 años, pues escapa de casa para alistarse en el Tercio de Lombardía. Y ahí empieza
su vida militar, pues que dura hasta que se muere, porque no tiene periodos de descanso. El siglo XVI fue un siglo de actividad bélica constante y los soldados de los tercios prácticamente pues no paraban, salvo en los periodos en los que las galeras invernaban y muchas veces ni eso, porque cuando estuvo en Flandes la guerra no la hacía desde las galeras y por lo tanto pues no tenía un periodo de descanso. Se sabe que tuvo una hija natural, posiblemente con una morisca que trabajaba en su domicilio familiar en Guadix. Se sabe que él volvió a Guadix en alguna ocasión, por ejemplo, durante la guerra de las Alpujarras, pues él tuvo algún periodo en el que pudo visitar a su familia y se sabe dónde murió. Se sabe que murió en Monzón, asistió, ya era capitán general de la costa de Granada y el rey lo invitó a las Cortes de Aragón y que se celebraron en Monzón, en la provincia de Huesca, y allí murió pues por una epidemia de peste que se llevó por delante a muchos de los asistentes a esta Cortes de Aragón. Lamentablemente, para él, pues él seguro que hubiera preferido, al igual que otros personajes de primera fila como Juan de Austria, hubieran preferido morir en combate, porque era a lo que se habían dedicado toda su vida, y además para aquellos soldados morir en combate era un honor. Se decía Sancho de Londoño que eran los soldados de los tercios eran españoles que amaban más la honra que la vida y temían menos a la muerte que a la infamia. Es decir, que yo estoy convencido de que ellos hubieran preferido morir en combate, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues murieron de esta manera, murieron por una epidemia de peste, y tanto Juan de Austria como, bueno, Juan de Austria murió por otro motivo, como López de Figueroa, pero no murieron en combate, ¿no? Y entonces eso es lo que se sabe de su vida privada. Luego de su vida militar, pues como te he comentado antes, efectivamente hay información que está sacada de las crónicas de los combates. Y esa actividad bélica continua que hubo en el siglo XVI, pues es el reflejo de su hoja de servicio, digamos, ¿no? Porque realmente desde los 15 años que se alista en el Tercio de Lombardía hasta que muere con 40 y tantos años, pues dedica toda su vida a batallar, quitando un periodo de 4 años que está cautivo en una mazmorra y en una galera en Constantinopla, porque cae cautivo en uno de los combates en los que participa. Bueno, la verdad es que vida agitada nos has comentado. Y digamos que hay 3 capitulados importantes, pero uno de los capitulados más interesantes es precisamente esas guerras que se producen contra los moriscos en Andalucía, esa guerra que se produce en la costa africana y sobre todo, bueno, lo de las Islas Terceras, las Azores, en las cuales él participa. Entiendo que él luego ya no participó en la famosa armada que fue a Inglaterra, o por lo menos no lo sé seguro. Te preguntaba, después de lo de las Islas Azores, ¿es cuando él pasa a ser capitán general en Andalucía o él acude también a la llamada de esa armada mal llamada Invencible? No participa en la Gran Armada. Se dice, bueno, he encontrado alguna información de que su tercio parece ser que se remodela y bajo el mando de Agustín Mejía Manrique de Lara, Agustín Mejía Carrillo Manrique de Lara, es la misma unidad que participa en la Gran Armada, pero yo esto no lo he podido demostrar, porque normalmente los tercios, cuando moría el maestre de campo, bueno, cuando el maestre de campo en este caso dejaba el tercio se disolvía o se reformaba, que se decía en términos técnicos, ¿no? Se reformaba porque las compañías pues pasaban a constituir otras unidades o a reforzar otras unidades. Con lo cual es difícil demostrar que hubiera una continuidad entre el tercio de López de Figueroa y el tercio de Mejía Carrillo Manrique de Lara. Él no participa en esa campaña. Él participa en todas las campañas que hay, pues prácticamente desde 1559 hasta que muere. Empieza, como te he comentado antes, él se alista en el Tercio de Lombardía y siendo muy joven toma parte de ataques que se producen. Los franceses están permanentemente intentando entrar por Milán a la península itálica y él participa en razias y en ataques con los franceses. Y muy pronto, siendo todavía muy joven, recibe el mando de una compañía de caballos, la compañía de caballería. Luego la primera campaña, digamos, más seria en la que participa es la campaña
de recuperación de Trípoli. Trípoli había sido regalada a los caballeros de la Orden de San Juan, luego caballeros de la Orden de Malta, por el rey por Carlos V, pero es arrebatada por los otomanos. Entonces Felipe II decide lanzar un ataque sobre Trípoli para recuperarla, pero haciendo escala en Los Gelves, la actual Yerba, pues la fuerza cristiana es sorprendida por los otomanos y ahí es donde cae prisionero. Pero cae prisionero no porque se rinda, sino porque combatiendo en la galera, cuerpo a cuerpo, se cae, tropieza con una pieza de madera de la cubierta, se cae y lo toman prisionero los otomanos. A partir de ahí está 4 años en Constantinopla, dos en una galera y dos en una mazmorra y dos en una galera. Y este episodio le marca para toda la vida. Le marca para toda la vida porque él decide que él prefiere morir antes que volver a caer prisionero. No lo pasa bien en esos 4 años de cautiverio hasta que es rescatado por su primo, Rodrigo Zapata, y aunque en algunas fuentes se dice que es su padre el que lo rescata, a los efectos es lo mismo, y nada más salir del cautiverio, pues realiza una serie de campañas en el Mediterráneo. La primera es la toma del Peñón de Vélez, luego la recuperación de Córcega, y posteriormente participa en lo que se conoce como el Gran Socorro de Malta, que Malta había sido invadida por los otomanos con un contingente muy numeroso. Ahí los caballeros de la Orden ya, de la Orden de Malta, dan muestras de gran valor en la defensa de la ciudad y los puntos fuertes de la isla, pero se requiere la presencia de una fuerza cristiana mandada por Felipe II para recuperar la isla para los caballeros de la Orden de Malta, ¿no? Este contingente. En este contingente va López de Figueroa al mando de una compañía de arcabuceros y tiene un papel decisivo porque él toma la iniciativa en un momento crítico del combate en el que las dos fuerzas, la cristiana y la otomana, se encuentran una frente a otra, digamos que en una fase de tanteo sin conocer muy bien cuál era la entidad de lo que tenían enfrente, y López Figueroa toma la iniciativa y realiza un ataque que disuade, digamos, a los otomanos y finalmente abandonan la isla. De Malta va a Flandes como capitán, se desplaza a Flandes en la columna que desplazó el duque de Alba por el camino español, y en Flandes pues participa en toda la campaña del 68 del duque de Alba, una campaña brillante, una campaña militar. Desde el punto de vista militar y estratégico y táctico, fue una campaña brillante. Y López Figueroa también destaca en varias ocasiones. La más sonada es la batalla de Hemmingen, en la que él pues vuelve a hacer una operación similar a la que hizo en Malta, tomando la iniciativa con un grupo de soldados elegidos por él, fundamentalmente arcabuceros, que era digamos, la fuerza de élite del momento, y ataca las unidades de Luis de Nassau, de las unidades rebeldes holandesas de Luis de Nassau. Le arrebata la artillería, le arrebata los caballos y bueno, eso al duque de Alba no le pareció bien que tomara esta iniciativa cuando se marchó, pero luego cuando volvió, pues lo abrazó y le dijo que le había dado mucha honra y no solamente le abrazó y elogió la iniciativa que había tenido, sino que además lo manda a la corte a llevar la noticia de la victoria al rey. Por lo tanto, eso era un privilegio que se concedía a aquellos soldados que habían destacado de forma sobresaliente en el combate. Después de su campaña de Flandes del 68 con el duque de Alba, vuelve a la península para formar parte del contingente de Juan de Austria en la campaña que realiza en el Valle de la Almanzora, iniciada en la ciudad de Galera. De Galera pasa a Baza, que es donde arranca el Valle de la Almanzora. Y transcurre durante a lo largo de todo el Valle de Almanzora van conquistando, el ejército de Juan de Austria va conquistando pues una serie de posiciones que estaban defendidas por los moriscos, que se hacían fuertes y que además pues estaban esperando refuerzos de los berberiscos y refuerzos del Imperio Otomano, ¿no? Para volver a tomar la península. Esta campaña fue decisiva, pues acabó con las esperanzas de los moriscos de volver a hacer una nueva invasión musulmana en la península, pero en ella López Figueroa pues vuelve a ser un protagonista principal y además recibe dos heridas importantes. Una la recibe en la ciudad de Galera, donde una pelota de arcabuz le atraviesa el cuello. A pesar de eso se recupera
y a los pocos días, en el ataque a la ciudad de Serón, que era una ciudad fortificada, recibe otro impacto de arcabuz en la pierna que le deja cojo ya para toda la vida. Y de la guerra de las Alpujarras va a Lepanto. El tercio de Figueroa en Lepanto fue pieza clave porque las galeras no combatían al cañón. Los cañones que tenían las galeras eran cañones que no disparaban en deriva ni en alcance. Era solamente la deriva la marcaba la dirección de la nave y en alcance tampoco podían hacer cálculos de tiro en alcance porque los cañones iban fijos con unas cuñas de madera. Entonces, la batalla, digamos que se puede decir que el mérito de la victoria se debió a los arcabuceros que barrían con sus salvas las cubiertas de las galeras otomanas y además, no solo eso, sino que eran los que hacían el abordaje de galera a galera, ¿no? El tercio de Figueroa, junto con el de Moncada, pues tienen un papel muy relevante porque eran los que iban precisamente en la galera real de Juan de Austria. Tan importante fue el papel de Figueroa en Lepanto que, de nuevo, Juan de Austria lo mandó a la corte a llevar la noticia de la victoria al rey, lo cual era un honor y era el reconocimiento de su comportamiento en combate. Y luego, una vez que acaba la batalla de Lepanto, está unos años en el Mediterráneo con Juan de Austria y se vuelve a desplazar a Flandes. En Flandes, Juan de Austria se había quedado solo, se había quedado sin los tercios por los acuerdos a los que se había llegado con los flamencos y únicamente disponía de su guardia personal. Entonces, Juan de Austria pide los tercios y uno de los tercios que vuelve a ir a Flandes es el tercio de Lope de Figueroa, que ya era maestre de campo desde la campaña de las Alpujarras. En el momento en que se le manda, el gobernador de Milán le manda una carta diciéndole que se incorpore a la columna que va a ir por el camino español al mando de Alejandro Farnesio, él contesta que él, digamos que no es que se niegue, pero dice que no le parece bien esa decisión porque considera que su gente es gente de mar y gente de galeras, lo que demuestra que el tercio de Figueroa era un tercio especializado en la lucha en la mar a bordo de las galeras. No obstante, pues por lealtad a Juan de Austria, con quien había tenido una relación muy estrecha en las Alpujarras y en ocasiones anteriores, se desplaza a Flandes por el camino español y tiene el récord de tiempo en recorrer este camino español, ¿no? Como 10 días menos de la media de lo que utilizaban otras unidades. Una vez que está allí, vive en primera persona la muerte de Juan de Austria, que primero se aquejó de que había sido también infectado por la peste. Luego parece ser que tuvo una intervención quirúrgica que fue la que le quitó la vida, pero cuando a Juan de Austria lo sacan de la ciudad de Namur para llevarlo al campo porque había tenido esta infección de peste, precisamente se instala muy cerca del campamento López de Figueroa, o sea que prácticamente muere en los brazos de López de Figueroa y cuando se realiza el cortejo fúnebre que vuelven a bajar el cuerpo de Juan de Austria a la ciudad de Namur, encabeza el cortejo Juan de Austria con su gente, con sus soldados. En Flandes, bueno, pues ya como maestre de campo digo, participa en todas las campañas de Juan de Austria y en las de Alejandro Farnesio. Y finalmente, pues regresa a la península porque es llamado para tomar parte en la campaña de Portugal, no en la campaña terrestre que mandó el Duque de Alba, sino en la recuperación de las Islas Azores, como te he comentado antes. En las que va como maestre de campo general junto con Álvaro de Bazán, participa primero en la campaña de las Azores, en la batalla naval de las Azores y posteriormente en el desembarco de las Azores, que como también te he comentado antes, pues fue un modelo de maniobra operacional desde la mar, porque se emplearon técnicas y medios y procedimientos pues muy similares a los que se emplean ahora. Se emplearon embarcaciones especializadas en para el movimiento buque costa, para poder varar en la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la última acción bélica de López de Figueroa fue la campaña de las Azores y luego ya ocupó cargos políticos, tuvo cargos en Portugal, fue maestre de campo general, fue capitán general de la costa del Reino de Granada y con frecuencia pues estaba próximo a la corte, hasta que finalmente pues murió, como te he comentado antes.
Bueno, Juan, hemos llegado ya al final de mi programa porque dura los minutos que dura y no podemos estar más. Te agradezco tu presencia y bueno, pues sobre todo deseo que el libro se venda como corresponda porque sobre todo y muy importante es que ese libro tenga esa adquisición de cultura y esa adquisición de historia para aquellas personas que lo compren. Creo que es muy necesario que conozcamos a nuestros héroes olvidados y desde luego entiendo que Lope de Figueroa lo ha sido. Juan Ortiz, muchísimas gracias por haber acudido a mi programa. Gracias a ti, José Antonio. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Pues te emplazo, ya que te ofreces, te emplazo a no tardar mucho. Querido amigo Juan Ortiz, hasta un próximo día. Un saludo, un abrazo. Un abrazo.